El principal problema de los recortes de ciencia lo voy a expresar gráficamente. La ciencia no es como un coche. Si un coche se para, en el momento que nosotros queramos, el coche volverá a arrancar e iniciará de nuevo el movimiento. Sin embargo, si la ciencia se para, en ningún momento podrá empezar otra vez a moverse. Pero además hay un segundo problema, quizás más importante, que una vez que se estanque la ciencia, la ignorancia y las pseudociencias adelantarán a la ciencia. Y en ese momento, la sociedad del conocimiento por la que estamos luchando durante tantos años se quedará estancada y este país y todo lo que nos rodea irá a la ruina.